¿Me escuchan, chicos? ¿Me oyen? ¿Están por ahí? Sí, Inge, buenas tardes. Ya me pueden ya. Buenas tardes, Inge, se les escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Listos para una clase fenomenal de herbicidas? Pues con esa emoción. ¿Qué vamos a hacer pues frente a esa emoción tan grande que presentan ustedes ante las clases? Muy bien, asistencia a la química orgánica. Plaguicidas de herbicidas parte 1. Y aquí vamos a ver plaguicidas de herbicidas parte 2 de 3 o de 4. Herbicidas parte 2. Veamos si es que les llama la atención la parte 2 de los plaguicidas y los herbicidas. ¿Vale? Me veo como que está muy alta la cámara. Ahí va mejor, ¿no? Pensaría yo. Bien, a ver, vamos a ver. ¿Dónde estás? Presentación de las presentadas. Parece que hablamos de competencia, hablamos de alopatía, cómo controlarlas, esto sí, aquí. Bien. Vamos con esto, muchachos. Empieza lo que más les gusta a ustedes, que es la parte química, ¿no? Ya empezamos con lo que más les gusta a ustedes, con lo que más va a aportar a su currícula de ingenieros químicos. Y pues veamos qué tal le venga esto, ¿de acuerdo? Si tienen cualquier duda o pregunta, o piensan que voy demasiado rápido, o que hablo y no me entienden, se cortó, no me escuchaste, quieres que te repita, qué sé yo, cualquier cosa que se te cruce en el camino, no dudes en levantarme la manito y pues aquí estoy presto para ayudarte. Bueno, bien. Entonces, hablar de esto de los herbicidas, chicos, es como ciencia, lo poco que es aquí bastante nuevo, pero el uso de sustancias químicas para controlar las malezas, los insectos y los hongos, porque acuérdate que estamos abriendo este capítulo, ¿no es cierto?, que se llaman plaguicidas. Entonces hablamos de plagas en general sobre los cultivos, ¿sí? Hemos empezado por las herbicidas, porque estos en valor económico es mucho dinero. Me refiero a las pérdidas que puede tener un cultivo si es que le invade la mala hierba. En términos económicos, es una empresa grandísima. Más o menos se calcula que 43% de las industrias químicas a nivel mundial se dedican a producir herbicidas. Entonces, por eso empecé con herbicidas. Luego hablaremos de insecticidas y luego hablaremos de fungicidas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que debes tenerlo claro. Como ciencia es bastante nuevo, mientras que el uso de estos productos químicos para el control de las malezas no es tanto, ¿vale? Entonces, los primeros datos que asoman en la historia de la ciencia, tú que eres una persona súper curiosa siempre de la historia de la ciencia, pues aparecen registros en los siglos 4 y 5 antes de Cristo, en los cuales se utilizaban aceites de ciertos árboles maderables para controlar el aparecimiento de las malas hierbas, ¿de acuerdo? También es conocido que nuestros amigos los romanos utilizaban sal. Es decir, tú sabes de qué la... Bueno, sabes. Y le vas entendiendo así. El imperio romano se encargaba de conquistar el mundo, ¿no? Se encargaba de conquistar el mundo. Y cuando los enemigos se les ponían rebeldes y no querían someterse bajo el yugo del emperador, lo que hacían es llenar los campos de cultivos de sus enemigos con sal.
Y claro, ya, pucha, después, imagínate si puede volver a sembrar ahí, tienen que dejar pasar un tiempo, la gente se empieza a morir de hambre, y pues los romanos dicen, ay, ya estás muerta de hambre, pues perfecto, ahora sí, te sometes a mi yugo y se acabó el problema, ¿no? Luego, es interesante cómo tenemos que llegar hasta el inicio de la era industrial, 1890, más o menos, finales del siglo XIX, cuando en la Europa continental que nosotros conocemos ahora, el uso de estas sales de cobre, sulfato de hierro y ácido sulfúrico, escucharás bien, ácido sulfúrico, para controlar las malezas, era, vamos, la bomba. O sea, todo agricultor en Europa, ¿no es cierto? Sí, una muy buena parte de ellos decían, ve, si quieres evitar que te salgan estas malas hierbas, échale sales de cobre, échale un poquito de ácido sulfúrico al cultivo o sulfato de hierro. Mientras que en Estados Unidos, ubiquémonos en estos dos grandes polos, ¿no? Estados Unidos y Europa, que es donde más o menos en nuestra visión occidental tenemos los polos de desarrollo. No se utilizaban absolutamente para nada en ninguno de los dos, ¿de acuerdo? Bien, tenemos que llegar a los inicios del siglo XX, chicos, cuando pues ya en todo el mundo, estamos hablando de Estados Unidos, de Europa, básicamente, ¿no es cierto? Se empiezan a utilizar pues ya de forma más común los químicos como agentes de control para las malas hierbas, los weeds, ¿de acuerdo? Y en estas décadas del inicio del siglo XX, destacan mucho lo que son clorato de sodio, boratos, el famoso borax, por ahí capaz que lo he escuchado, ¿sí? Arsénico inorgánico, claro, en estos años ya no tenías ni idea de la toxicidad que puede ser que le vayas colocando arsénico inorgánico cerca de los alimentos que tú te vas a comer. Lo que les interesaba es, ve, pucha, matemos las hierbas, ¿no? Y este compuesto de aquí, el bromofenoxim, el que es el nombre comercial, el bromofenoxim, estos compuestos fenoxi, ¿sí? Que pues en el argot químico es conocido como el 2,4-D, empieza a despegar, ¿no? Empieza a despegar y pues ya para la década de 1940, ¿no es cierto? Tenemos ya empiezan a hacerse los primeros estudios en nuestro mundo, ¿no es cierto? A ver, ok, este bromofenoxim está buenazo porque está matando muchas cosas alrededor de los cultivos, que permite de que el tomatito, la zanahoria, el trigo, el maíz crezca mejor sin tanta hierba y se produce más. Pero a ver, veamos el tipo, o sea, cuánta dosis le metemos, qué efectividad realmente tiene y etcétera. ¿De acuerdo? En la actualidad, siglo XXI, chicos, tenemos cerca de 200 diferentes principios, 200, escucharás bien, 200 diferentes principios activos químicos que se utilizan para el control de las hierbas. O sea que esto en el mundo de la química es B, vamos, como te decía antes, cerca del 43% de las industrias químicas a nivel mundial producen fertilizantes, producen herbicidas, ¿vale? Pero ya para la década de los 70s, de los 80s, es decir, cuando yo nací en 1974, ¿sí? Ya empiezan las controversias, chuta, ya empiezo, está, todo está bonito, ¿no es cierto? Metámosle nomás herbicida sin miedo a los cultivos, pero ya empiezan las controversias, ¿de acuerdo? Ya se evalúan, ya hay estudios científicos. Tú sabes que hacer ciencia es pues recopilar datos, analizar los datos y sacar conclusiones. ¿Sí? Para recopilar los datos, primero te planteas una hipótesis, un problema de investigación, y en este caso sería espectacular, ¿no es cierto? Decir cuánto afecta en la calidad de los cultivos y la salud de las personas que consumen estos cultivos el colocar o no un tipo determinado de herbicida, cuánto afecta la zona geográfica, la cantidad de humedad, la cantidad de erosión. Hay beneficios, hay perjuicios, etcétera, y ya se empieza a cuestionar esto, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo es prudente meterle el herbicida? Ya hablamos de esto la clase anterior, en la primera semana, en la segunda semana, a las 4, a las 6, a las 8 semanas. ¿Cuánto costo está asociado? Y aquí, cuando se habla del costo asociado de la aplicación del herbicida, para la mitad del siglo XX, sí, hace unos 60 o 70 años atrás, en la cabeza de los técnicos solo estaba el costo asociado con la producción, ¿no?
Si cuánto cuesta hacer o cuánto cuesta dosificar. Ya para siglo XXI, muchachos, y esto lo van a descubrir ustedes en las asignaturas que tengan de la parte económica, ya para siglo XXI ya un costo asociado puede ser la salud del empleado que está aplicando el herbicida, ¿de acuerdo? Y cuántas veces esta persona va al hospital o los problemas que se dan, incluso está en la parte genética de los descendientes de la persona que aplican constantemente los herbicidas. Se habla de costo asociado también el respecto de si el agricultor que le mete mucho herbicida a sus cultivos realmente va a poder vender sus productos. Y ya claro, llegamos a finales del siglo XX, inicio del siglo XXI, donde ya empiezan pues estas otras corrientes de economía local, sello verde y ese tipo de cosas, ¿no? O sea que no te creas de que pues, esto es una ciencia que está en constante evolución, no te creas que esto ya lo conocíamos desde mucho tiempo atrás, ¿sí? Porque todavía, cada vez en cuenta, es muy fácil hacer 200 moléculas, como te decía en la diapositiva anterior, pero ahora sí veamos los efectos que tienen realmente esas moléculas sobre los cultivos que no son mala hierba, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto afecta esto a las personas? ¿Cuánto afecta a las personas que lo están dosificando y etcétera? Entonces, cuando hables de costos asociados, también me refiero a costos ambientales, ¿no es cierto? Estos productos se ve de que no solo actúan sobre las malas hierbas, vale, correcto, pero también va a actuar sobre los cultivos que después tú te vas a comer, sobre las zanahorias, los tomates, las papas, las yucas, dices. Y aquí hay costo, y esto se queda en el suelo, ¿no? Antes, bueno, no se le daba mucha importancia a esto, pero esto se queda en el suelo, ¿de acuerdo? Y si es que persiste en el suelo, ¿qué pasa en el siguiente ciclo de cultivo? ¿Qué pasa si es que esos productos químicos, ¿verdad? Han quedado en el suelo, viene la lluvia y empiezan a lixiviar hacia abajo y empiezan a contaminar lo que son las aguas subterráneas. Y de repente te empiezas a encontrar casos de que aplican un químico en un cultivo que está aquí en la zona A y pues eso bajas y pues por acá, 200 kilómetros más adelante, tienes un pozo de agua, ¿no es cierto? Que dices, no, pues el agua viene filtrada de las montañas y pues y la gente en el poblado que toma el agua del pozo de agua se empieza a enfermar. Y dices, ¿pero cómo? Y empiezas a encontrar rastros de estos químicos en su sangre, en su hígado, en sus pulmones, en sus riñones. Y dices, chuta, ¿pero qué pasó aquí? Si ninguno de ellos trabaja en agricultura, esta gente se dedica a otra cosa y no hay cerca el cultivo donde meten el herbicida. ¿Dónde está? Y dices, esto se lixiviaron hacia las aguas subterráneas. Chuta, ¿qué problema? Todo eso me refiero a costos asociados a las controversias, ¿de acuerdo? Se han visto también, ¿verdad?, de que pues, el uso excesivo de estos amigos herbicidas causa erosiones en los terrenos. Claro, súmala a eso calentamiento global. Y si hay erosión es un problema. Ya hablamos la clase pasada de que si se mueren esas bacterias que transforman, que fijan el nitrógeno gaseoso en nitrógeno utilizable por las plantas, estamos en camino a extinguirnos como especie, ¿no? Y se ve que dependiendo de la concentración, no te olvides que cuando se dibuja una palabra o un símbolo químico dentro de corchetes, se está hablando de concentración, ¿no? Tu químico tienes que aprender esto clarito, ¿sí? Corchete, para nosotros los químicos, es hablar de concentración, y concentraciones molares, ¿no? Moles por litro o moles por kilogramo de cuerpo, bueno, etcétera. Entonces ya se empiezan a hacer esos estudios de las dosis letales 50, dosis letales 100, de estos buenos amigos herbicidas, que ya te digo, para los años 70, 80, ve, qué maravilla, mete el herbicida sin miedo al cultivo, qué genial, no te crece la mala hierba, pero hay costos asociados y controversias, ¿de acuerdo? Entonces, pues una de las respuestas es primero regular el uso. Esto ya hablamos la clase anterior, decimos, bueno, aquí tenemos el ARCSA, no cualquier casa de químicos te puede vender herbicidas como tal, o insecticidas, o fungicidas, ¿sí? O algicidas, bueno, sí, ¿verdad? Para el control de algas, si no, esto está controlado la cantidad que se produce. Bueno, aquí no tenemos ese control porque producimos poca de las materias primas, o casi ninguna, por no decir ninguna. Más bien, aquí nos dedicamos a importar estas materias primas que lo producen fuera,
y pues aquí lo que hacemos es mezclarlos, ¿no es cierto? Entonces, a ver, regulemos el uso de estas cosas. El país tiene órganos regulador y fundamentalmente capacitemos a las personas para el uso, ¿de acuerdo? Y dentro de esa línea, ves que es como una gran, ¿cómo es esto? Raíz, ¿sí? Oh, permíteme un segundito, que es mi madre. Oh, esto no funciona. Mamacita, muy buenas tardes, dígame. Estoy en clase, mamita, pero apenas llegues, por favor, me pones un mensajito y yo te bajo a ver, ¿sí? Ya, mamita. Ok. Sí, mamita, listo. Mamacita, yo pienso que podría salir dentro de una media horita, pienso yo. ¿Qué tal si almuerzas? Almuerza tú primero. Y después... bueno, entonces... ya. Bueno. Ya. Listo, mamita. Ya, mamacita. Bueno, mamita. Te quiero muchísimo, ¿ah? Gracias. Besitos. Chao, chao, mamita. Sepan disculpar, chicos. Mi madre se emocionó en la mañana de hoy que a los tiempos había vuelto a cocinar. Ya estaba cansada la viejita de hacer su cocina. Y hoy se emocionó porque he hecho un caldo de gallina que le sale súper bueno. Y me dice, yo te voy a dejar la comida, no importa que estés dando clase, yo te la dejo. Todavía me está llamando a comunicarme que en 10 o 15 minutos sale de su casa y me viene a dejar la comida. Yo le agradezco, pues hay que dejarse mimar por la madre de uno. ¿A qué les estaba diciendo? Ah, que es como una gran raíz, así grande, grande, grande la raíz, ¿verdad? Y cómo es esto... dentro de esa, una de esas nervaduras de la raíz está la capacitación. Capacitación en el uso de los herbicidas y ¡pum! De repente llegamos a Química Orgánica 2 del Pensum de Ingeniería Química y me tienes aquí a mí, hablándote a ti, ingeniero químico en formación, sobre este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, como te decía hace un instante, la carrera es tan versátil que llegará el momento, quién sabe, que pues ustedes quieran ponerse en un emprendimiento, puede ser de venta de químicos o de formulación de estos químicos o termines en una empresa que los comercializa y seas el jefe de comercialización o de producción de estos productos y tengas que asesorar a un agricultor o tú mismo tienes tu tío, tu padre o tu madre que tienen que utilizan estos productos, ¿verdad? Entonces ya eres un aporte por la formación que estás recibiendo, ¿no? No te olvides que las diapositivas son solo guías, es el resumen del super resumen. Los documentos, a propósito, ya les cargué los documentos de este tema en el aula virtual, por favor. Vale, pues capacitación en el uso. Bien, entonces, vamos, metámonos con los herbicidas y las químicas. Entonces, en este tema de los herbicidas, el famoso producto que se le llama es una mezcla del principio activo, que es el herbicida como tal, que es el que te mata, pongámosle siete comillas, ¿no? El que te mata las weeds, más los coadyuvantes. ¿Qué son estos de los coadyuvantes? ¿Para qué ponerle un coadyuvante a tu herbicida? Uf, vamos, a ver. El coadyuvante te ayuda para tener una humectación mejorada. Profe, humectación mejorada, ni que fuera crema de manos para que el herbicida humecte mejor. Bueno, ya vemos como humectación mejorada, que esas gotas del herbicida, si es que es líquido, ¿verdad? Porque hay en polvo también, que esas gotas del herbicida pues mojen más las hojas de las plantas que tú quieres eliminar de tu cultivo, ¿no? Reducción de la evaporación, claro, imagínate, sales a fumigar tu cultivo, la gente se pone esa mochilita, sale a fumigar y hace un solazo como hace aquí en la mitad del mundo, se te evapora, ¿verdad? Problema, mayor penetración, esto está unido con la parte de mejor de humectación, es decir, que moja más, ¿sí? Translocación mejorada, es decir, de que... digamos que rocías tú el herbicida, ¿no es cierto? Pero te interesa de que vaya al suelo, ¿de acuerdo? O sea, llega por las hojas y tarde o temprano va a llegar al suelo. Te interesa de que ese cambio en el camino, ¿no es cierto? Sea más fácil, que se demore en ser liberado. Así pues, no necesitas estarle poniendo todos los días. Pones herbicida a las 4 semanas y después le pones... una dosis de refuerzo varias semanas después, ¿no? Que se ajuste el pH,
Sí, lo hablamos ayer también, ¿no es cierto? De que si es que tienes usos excesivos de estos productos, va a cambiar el pH del suelo, por supuesto, para que vaya con pH controlado, que se deposite mejor, mejor compatibilidad, retardo en ser liberado o incluso inhibición de olores. ¿De acuerdo? Tres son los coadyuvantes más famosos y potentes. Bueno, los más comunes también. Eso de llamarles de famosos y potentes yo no le veo. Sino, ¿cómo es esto? Los más comunes, ¿no? Que tú vas a mezclar con tu principio activo del herbicida. Es decir, el producto final, lo que ya va en la bomba de este señor, ¿no es cierto? Lo que ya va aquí antes de ser aplicado al cultivo es principio activo, uy, principio activo más coadyuvantes. Y los coadyuvantes pueden ser cualquiera de estos tres, ¿sí? Y dependiendo de la química y de las propiedades físicas, puedes tener tensioactivos más aceites más principio activo, tensioactivos más retardadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces vamos hablando poco a poco de cada una de estas cosas porque esto es algo que debes conocer. O sea, todo el producto herbicida, después verás que son los insecticidas y después verás que son los fungicidas, pues tienen esto, ¿no? Entonces, el mundo de los tensoactivos creo que ya es más, estamos en este capítulo de herbicidas debido a que empezamos hablando de los tensoactivos. Ya sabes, son moléculas que tienen una cabeza polar más un cuerpo no polar. Existen aniónicos, catiónicos y no iónicos, que los hemos hablado también. Hablamos de esto en los detergentes. Los más comunes, sin ser los únicos, ojo, los más comunes tensoactivos que se utilizan para mezclar con en herbicidas en productos agroquímicos, ¿no? Sí, para el agro, son no iónicos, ¿de acuerdo? Son no iónicos. Y ojo, también pueden ser tensoactivos catiónicos o pueden ser tensoactivos aniónicos, pero ojo con un catiónico, ¿sí? Especialmente el catiónico, ¿no? Recordarás los problemas que tenía esto de la dureza del jabón, ¿sí? De la dureza del agua con el jabón, ¿verdad? Que se te empiezan a formar precipitados. Entonces, claro, así tú, o sea, tú puedes vernos. Si te imagínate que tu tío o tu abuelo, o qué sé yo, cualquier miembro de tu familia mezcla el herbicida con agua y de repente empiezas a ver que empiezan a precipitar cosas ahí. Y dices, chuta, ¿qué pasó? Se dañó. Y dices, no, chuta, el problema es que también, o sea, lo piensas primero, ¿no? Sentir, pensar, decir, ese es el orden lógico. Y dices, no, pucha, abuelo, no, papá, es que es catiónico el que te han vendido. Y resulta que el agua está muy dura, o sea, no, no es que esté malo, o sea, ya se dañó evidentemente lo que se mezcló con el agua, pero es un catiónico y significa que el agua está muy dura. Y dices, ¿y ahora? No, pues nada, en contra de la dureza del agua no puedes hacer nada, tienes que irte nomás regresando a donde te vendieron ese químico y decir, ¿sabe quién me ha vendido un catiónico? Yo quería un no iónico, vale. O sea, que contenga un tensoactivo no iónico para mi herbicida. Vale, estos son los más comunes. Te he puesto esta listita, el estearato de sodio como aniónico, el catiónico, este cetiltrimetilamonio, bromuro de cetiltrimetilamonio, o el no iónico, ¿no es cierto? El polietileno, alcohol, óxido, ay, polietileno, alcohol láurico con este. ¿Qué pasó? Todo bien, ¿no? Y también se han puesto muy de moda estos que son en base de siliconas. Que esto es un polímero, ¿no? Bueno, si le ves que aquí tiene este numerito por acá, este es el número de la cadena, ¿verdad? Y aquí pues tienes la cabeza polar y el cuerpo no polar, ¿de acuerdo? Estos que son siliconados, ¿de acuerdo? Estos tensoactivos que vienen acompañando a nuestros herbicidas. ¿Para qué te sirven los tensoactivos? Dices, a ver, muy bien, profe, genial, le ponemos tensoactivo al herbicida y esto de qué me sirve. Humectantes. ¿Eso qué significa? Pues de que, acuérdate que los tensoactivos, una de sus propiedades es reducir la tensión superficial. Y si reduce la tensión superficial del agua, obviamente de todo tu producto, esto va a mojar más. Buenazo, ¿no es cierto? Pues si moja más, se reparte de mejor manera sobre las hojas, ¿no es cierto? O sobre las cortezas de las malezas. Un tensoactivo te puede servir como un dispersante, como un emulsionante, formar emulsiones, o formación de espuma o detergentes, ¿de acuerdo? Pero más o menos, la concentración, más o menos, depende de la formulación,
está con el 0,1% de peso activo, ya logras estos efectos, ¿de acuerdo? Entonces es una dupla muy interesante hablar del teso activo que tú escojas o que te recomienden, o el teso activo que venga ya mezclado con tu herbicida. Sí, a veces vienen separados, a veces vienen juntos. ¿De acuerdo? Porque tiene que ver mucho en la química, ¿no? Ya vas a ver cuando se completa esta explicación entre qué molécula tiene el herbicida y cuál es el teso activo y cómo se combinan entre sí, ¿no? Nunca, jamás, detergente de casa. ¿Sí? Jamás. Nunca le mezcles a tu herbicida detergente de la casa. ¿Sí? Nunca, nunca, nunca. Diciendo, no, pues yo aprendí química en la universidad y me contaron que el detergente de la casa es un tensoactivo. Y vea, chuta, yo que aprendí la química, ¿verdad? Le puedo decir, ¿de qué me póngale nomás al polvo ese que usted compró? Con detergente, porque eso vea, le va a dar un poder anti hierbas fenomenal. No, jamás. Son otro tipo de moléculas, ¿no? ¿Sí? Entonces, más o menos, ¿sí? En términos generales, como pues, proporción, no sé si recomendada, sino como una de las proporciones que más se utiliza, llamémoslo así, es por eso que se lo menciona, es colocar el herbicida, que es el principio activo, más un tensoactivo de un 4 o un 10% de concentración, exagerando, dependerá más un fitoaceite. ¿Sí? Fitoaceites son los aceites que tienen propiedades fitoquímicas y que se los utiliza para el control de maleza. Ya vamos a hablar de estos, ¿de acuerdo? Pues te rinde una hectárea de cultivo, le das con 2 litros de esta cosa, ¿no? Con 2 litros, fíjate, por hectárea. Acuérdate que no por meterle más vas a matar más, ¿sí? Cuando no le has metido un herbicida a tu cultivo, en la primera aplicación vas a tener el 99% de efectividad y te va a quedar el 1% de que ni se entera. Pero, pues para el siguiente ciclo, ya hablamos de esto ayer, pues ese 1% van a ser los resistentes. Y ya después de 2 o 3 ciclos más adelante ya no le vas a poder meter el mismo herbicida porque ya se expresó el gen de la resistencia y te va a tocar cambiar de herbicida y de cultivo y bueno, etcétera, ¿no? Ya. Entonces acuérdate que eran 3 coadyuvantes. Tensoactivos, explicados para qué sirven, cómo se los utiliza. El segundo de los coadyuvantes que van con el herbicida son los aceites, 3 tipos de aceites. El primero es aceites llamados fitotóxicos que no son selectivos. Un fitotóxico no selectivo pues significa de que le pones y te mata todo contra lo que se le cruza, así de sencillo, ¿sí? Es no selectivo, y fitotóxico pues que no les va no le va bien a la vida con estos acá, ¿de acuerdo? Entonces fitotóxicos no selectivos son aceites pesados muy insaturados. ¿Qué es un aceite pesado, profe? Alto peso molecular en las cadenas, ¿no? Altos pesos moleculares en las cadenas, o sea, cadenas de buen tamaño. Eso es algo pesado, desde el punto de vista químico, ¿no es cierto? Tú dices, ¿qué es pesado? Muchos átomos de carbono. ¿Qué es liviano? Pocos átomos de carbono. Y así de sencillo, ¿no? Y muy insaturados. ¿Qué significa insaturados? Pienso que lo tienes claro. Dobles y triples enlaces a morir, pero vamos, que o sea, súper insaturados, ¿no? ¿De acuerdo? Si es que tienes muchas insaturaciones, es bajo, es muy fácil sulfonarles, ¿sí? Es muy fácil puedas sulfonarle. La reacción de sulfonación, pienso yo que la estudiaste con la doctora Vicky en Química Orgánica 1. Y cuando esto sucede, se dice que el aceite tiene bajo índice de sulfonación, ¿sí? Bajo índice de sulfonación, ¿vale? USR por sus siglas en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, estos aceites fitotóxicos, de acuerdo, pues van muy bien para la fumigación en carreteras, en canales y en cunetas, ¿sí? ¿De acuerdo? Y pues esto te da una fácil absorción de estos aceites a través de la corteza, ¿no? De la corteza de las plantas que tú quieres matar. Y ejemplo de este de aquí, diésel. Diésel, el diésel que le pones al camión o al tractorcito. Te va muy bien, que es un aceite fitotóxico, ¿no? No selectivo. Ya te funciona incluso como herbicida mismo, ¿no? Pero chuta, qué peligroso. Imagínate empezar a esparcir diésel
en tu cultivo, ¿no? Una chispita, una onda de calor, eso se prende como si fuera llama, ¿no? Si no es más fácil pensar que vas a mezclar tu herbicida con este diésel, ¿no? Bueno, ejemplo. No estoy diciendo que vayas a hacer esto, ¿no? Sino que es un ejemplo. Bien. Luego tienes fitotóxicos selectivos, aceites fitotóxicos selectivos. Es decir, de que estos sí te matan en malezas específicas dependiendo de los cultivos, ¿de acuerdo? Dicen que en realidad no son coadyuvantes, sino que los puedes meter directamente en tu cultivo, ¿de acuerdo? Son medios en viscosidad, y ya vas a descubrir que esta propiedad, viscosidad, cuando hables en fenómenos 1 y en fenómenos 2, pues, y de ahí todas las operaciones unitarias, vas a caer en cuenta que la viscosidad de un fluido determina, establece, mejor dicho, establece mucho, pues, cómo se lo transporta y cómo se lo maneja, ¿de acuerdo? Y son medios en el porcentaje y, perdón, son medios en el índice este de sulfonación, ¿de acuerdo? Así más o menos puedes clasificar un aceite, ¿no? Entre insaturados y saturados. Muchas insaturaciones bajo índice de sulfonación. Vas perdiendo insaturaciones y vas subiendo el índice de sulfonación, o sea que tan fácil es hacerle reaccionar, ¿no? ¿De acuerdo? Este te ayuda para hacer control de malezas de hoja ancha. Acuérdate que había pues una hojita, dos hojitas, y puede ser anuales, bianuales o plurianuales, ya lo hablamos ayer. Y por ejemplo, estos fitotóxicos que son selectivos van en los cultivos de las zanahorias, ¿sí? Y pues se ve que la zanahoria tiene buena resistencia a su membrana para evitar de que se nos cole este aceite ahí, ¿de acuerdo? Bien, fitotóxicos no selectivos, fitotóxicos selectivos, y el tercero es pues emulsiones de aceites con agua, ¿de acuerdo? Emulsionar aceite con agua. ¿Cómo se forma la emulsión de aceite con agua? Está explicado ya. Acuérdate que para eso necesitas moléculas con una cabeza polar, que es la que va hacia el agua, y un cuerpo no polar, que es lo que va hacia adentro, que es el principio de funcionamiento de todo jabón, de todo bote disolutivo. Ayuda a formar emulsiones, ¿vale? Entonces, estos aceites son ligeros. Profe, ¿qué es un aceite ligero? Bajo peso molecular. Aceite pesado, alto peso molecular. Aceite ligero, bajo peso molecular. Perfecto. Y saturados. Y por tanto tienes alto índice de sulfonación, alto USR, ¿de acuerdo? Más saturaciones, menos insaturaciones, alto índice, es más difícil sulfonarle. Muchas insaturaciones, es muy fácil sulfonarle, ¿de acuerdo? Aquí, pues, el aceite por sí solo no es fitotóxico, necesitas del herbicida, es decir, del principio activo para que este penetre en las hojas, ¿sí? Y aquí hay nombres comunes, y te puse aquí en la diapositiva nombre común, ¿por qué? Será común para, uy, creo que esa tilde está de más, común, uy, no sé, ya me puse a dudar de esto, ahorita que le veo, me suena como a falta ortográfica esto. Carambas, carambas, carambas. Aquí ponemos una carita triste. Bueno, ya te reviso esto, ¿no? No estoy seguro. Capaz que estoy bien, pero ahorita no estoy seguro. A ver, te puse esto de comunes porque es común para el autor del texto, ¿no? Y el autor del texto es alemán. Entonces, capaz que en Alemania estos fitoaceites son conocidos como aceites de maíz o aceites en aerosol superiores o aceites en aerosol supremos, entre otros. ¿De acuerdo? Pero posiblemente te cambias de la parte de Alemania en la que vive este señor Müller, que es el autor de estos documentos que les cargué en el aula virtual. Te vas 200 kilómetros más al norte de donde el señor vive y pucha, ya no se conocen así. Por eso, ojo con esto de que son comunes. Es más, capaz que llegas acá al Ecuador y le preguntas al que te vende los químicos y le dices, yo necesito un fitoaceite. Y te va a decir, ¿fitoaceite? Pucha, ¿qué es eso? No, 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 no. No, eso no hay aquí. Y también puedes decir, no, pues que yo en la universidad estudié y les dicen fitoaceites.
Entonces la persona que está en el mostrador se va a quedar así cogiendo la cabeza. Chum. Estos de la universidad salen muy librescos, necesitan la experiencia de trabajo. Entonces es más fácil, de acuerdo, para no quedar así como suela de zapato, es más fácil preguntarle qué herbicidas tiene. Déjeme ver. Tengamos esto, a ver, présteme la hoja técnica, por favor, unos momentos, déjame ver qué tiene. ¿Sí? Y ves los nombres que están en las hojas técnicas, ¿verdad? Y ya más o menos te vas enterando qué tiene, ¿no? Y ahí vas cruzando tus ideas en la cabeza. ¿Vale? Porque si vas y dices, necesito un fitoaceite, dices, no. O si es que llegas y le dices, necesito un aceite con bajo, bajo índice de sulfonación. Pues sí, índice de sulfonación, ¿qué será? Dice, a ver, pues ahorita déjame ver. Dice, si por ahí ves que tienes alquenos, alcanos, y cadenas largas, pues dices, ah, ya, este sí es el que me sirve o este no es el que me sirve. ¿De acuerdo? Pilas con eso, ¿no? No es lo mismo hablar con una persona que ha tenido tu misma formación, ¿de acuerdo? Que con una persona que no ha tenido tu formación, pero que ha trabajado mucho tiempo en el campo, ¿de acuerdo? Con los que es gustosísimo hablar son con las personas que tienen tu misma formación y han trabajado mucho tiempo en el campo. Genial. ¿De acuerdo? Con ellos, ve, aprendes. Bueno, de todos aprendes, ¿sí? Pero siempre es bueno, ya te digo, tenemos dos orejas y una sola boca, así que es mucho mejor solo estar escuchando que a veces estar hablando hasta que vayas ganando experiencia al respecto. ¿Sí? Y el tercer coadyuvante que se colocan en los herbicidas, ¿sí? Son los famosos retardadores. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú hablas de fumigar, ¿no es cierto? Cuando tú hablas de poner el herbicida o poner el insecticida o poner el fungicida, pues lo primero que se nos viene a la cabeza es esta persona, ¿no es cierto? Que está puesto una máscara, a veces hay gente que no la usa, y esta máscara debe ser para retener esos vapores, ¿de acuerdo? Esto podemos hablarlo otro momento, bueno, hoy mismo podemos hablarlo, ¿sí? Y pues que cargan aquí el líquido y empiezan... o con las máquinas que van así, entonces tenemos como acostumbrados en nuestra mente de que pues estos van en forma de spray, es decir, se están atomizando, ¿de acuerdo? Estos productos, ¿sí? Entonces un retardador te ayuda. Imagínate que estás dosificando un herbicida que es suficientemente fitotóxico, es decir, de que es un veneno bien feo para ti como persona que lo está aplicando, para el operador como persona que lo está aplicando, o para el cultivo que no quieres dañar. Imagínate que el spray con el que sale esa cosa es demasiado fuerte. Y el tamaño de las gotitas, de esas microgotas, es demasiado fino. Eso es un serio problema. Eso es un serio problema porque... te pueden llegar a afectar a ti como operador o a la persona que está dosificando esto y te puede llegar a afectar a tu cultivo, al que no quieres afectar, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con esto de los finos, ¿de acuerdo? Ojo con el tamaño con el que se forma ese spray de la máquina, ¿de acuerdo? Es por eso que esas máquinas siempre deben estar bien limpias. Las soluciones que se pongan adentro deben ser las adecuadas, que estén mezclados con todo lo que dice el fabricante del herbicida, que deben estar mezclados, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si tú reduces esos finos, esas microgotas pequeñitas, ¿no es cierto? Reduces cuánto se esparce, ¿sí? El herbicida. Entonces, puedes ir como más controlado el tema, ¿no? Aquí... quiero hacer una comparación, por eso les puse entre comillas esto, ¿no? Reducir cómo se esparce. Fue la mejor forma que encontré yo en mi conocimiento de inglés para traducir la palabra drift. ¿Sí? Drift. ¿Sí? Porque
el herbicide drift en inglés es cómo se esparce el herbicida, ¿no? A veces estas traducciones desde las partes técnicas hacia el castellano no es tan sencillo, ¿sí? Así que por eso les marco. Estoy seguro que más de uno va a decir, oye, qué bonito está esto, voy a leer un poco más de lo que me cuenta el profe, ¿no? Te vas a encontrar con estas palabras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son retardadores? Las más comunes, sin ser los únicos, ojo, los nombres de las moléculas químicas que te voy colocando aquí, recuerda siempre, son los más comunes, ¿vale? Son los más comunes, los más, ¿cómo es esto? Sin ser los únicos, ¿vale? O sea, existen más, pero no, los más comunes. Entonces, una poliacrilamida aniónica. ¿Te suena esto? Poliacrilamida aniónica. ¿Te suena de algo que hemos hablado en esta materia de la química orgánica 2? ¿O no te suena de nada? Digamos solo este poliacrilamida. ¿Te dice algo esa palabra? ¿Esos no eran los polímeros que tenían capacidad de conducir electricidad? Sí, las poliacrilamidas, sí. Uh-huh. Pero hay los más comunes, los más famosos de las poliacrilamidas. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Le pusieron en Google. Cogen el teléfono y pones poliacrilamida, si no te acuerdas. Poliacrilamida. No te dice nada. No. Acá dice que tienen aplicaciones en paisajismo y jardinería. Ok. Gracias, Jorge David. Listo. Estos retardadores también pueden ser espumantes, ¿sí? Y para que se formen estas películas de la espuma. Y esto es una de las cosas que se acostumbra colocar en los herbicidas para que... la gente no los confunda como refresco, aunque ustedes no lo crean, ha pasado. Y es por esto que se lo hace, ¿de acuerdo? Entonces se colocan estos retardadores para todos los efectos que te mencionaba acá, ¿sí? Para que se formen espumas ahí y digas, chute, esto que está formado espuma, no me tomo, no me lo bebo. O incluso para gentes que causen que eso huela feo, agentes de hedor, o agentes eméticos, que es decir, sustancias que apenas las hueles ya te inducen al vómito, ¿de acuerdo? O apenas tomas una pequeña cantidad de estas pendejadas, inducen al vómito, ¿sí? Estos son los retardadores, ¿sí? Esto, por ejemplo, esto de los espumantes, se ve claramente cuando ves a las personas que van a prender las bombas de fumigación, en la puntita de aquí de la bomba de fumigación se forma una como burbujita. Y dices, ah, ya está aquí el producto, o ya se está por acabar, o lo que estoy poniendo es un producto químico, ¿de acuerdo? No huelen rico estas vainas, no huelen rico. Bueno, a mí no me gusta el olor, por cierto. Y ya te digo, vienen con cosas deméticas. ¿Y por qué le ponen ese mal olor, profe? ¿O por qué le ponen ese para que vomites si apenas lo topas? Es porque ya ha sucedido, ¿no es cierto?, de intoxicaciones las personas se confunden, estos productos se confundían. Bueno, no sé si es que les sucede en la actualidad, con refrescos y con bebidas, ¿no? Estos son los tres químicos que van con un herbicida. Un tensoactivo, un aceite y un retardador, ¿de acuerdo? Otro de los agentes de hedor, este de aquí es famosísimo, ¿sí?, que colocan dentro de los productos que utilizamos en casa, les doy este ejemplo, es el olor que tiene el gas. El gas del GLP, el gas de la casa, ¿sí?
Le colocan compuestos de azufre, ¿de acuerdo? Le colocan, pero pequeñas cantidades de compuestos de azufre llamados mercaptanos, ¿de acuerdo? A tal forma que, y estas pequeñas cantidades de estos compuestos, cuando hay una fuga del propano-butano, es súper escandaloso. Y apenas empiezas a fugar el gas de tu cocina o de tu tanque, y dices, uy, aquí huele a gas, ya te pones nervioso, ¿no es cierto? Ya te pones pilas, y dices, uy, aquí hay algo que me puede causar un efecto malo en mi vida, ¿de acuerdo? Porque la mezcla propano-butano como tal no huele feo, no huele a nada, ¿de acuerdo? Entonces, para saber de que se te está escapando esa mezcla, ¿de acuerdo? Lo que hacen es ponerles estos agentes de hedor. También les ponen esto a los herbicidas para que vean, no, no te mandes, loco, porque eso huele feo. Veo una manito levantada. Dígame, Lili Marlene. Marlene. Una pregunta, es que justo ahorita de lo que dice de los agentes de hedor, no sé si puede ser también el ácido acético de las prácticas que habíamos hecho en laboratorio hace una semana, porque eso también tiene un olor súper fuerte, o sea, y penetra, pero obviamente no es en sector de cultivo, pero sí, por ejemplo, para la cocina que ocupan en el vinagre. Podría ser un agente de hedor el ácido acético, pero hay que ver sobre qué medio va eso, ¿no es cierto? O sea, el olor que tiene, porque es muy volátil, ¿no? Pero no te causa, o sea, es fuerte, es pungente el ácido acético, eso sería. Pero no, o sea, dependerá de cada uno, ¿no es cierto? Pero huele feo, o sea, no huele, o sea, bueno, no tiene un olor que te llame a la alerta de que te estás intoxicando. No sé si es que lo estoy diciendo bien. Apenas hueles el gas, ya sales corriendo, ¿no? Y dices, boche, esto está fatal. O sea, y aquí es peligroso, ¿no? ¿Podría ser el ácido acético como un agente de hedor? Podría ser, podría ser. Sí, podría, sí, depende. Luis Claudio Caiza. Buenas tardes, Inge, ¿sí me escucha? Fuerte y claro. Inge, yo quería preguntarle si es que, digamos, es que nosotros nos queremos poner, no, no, no si nos queremos poner, sino, en este caso, digamos, en un invernadero, ahí también se cultivan las plantas, ¿no? En ese caso de ahí, ¿se tendría que usar un herbicida diferente? El uso de los herbicidas, Luis Claudio, va en función de los cultivos. El uso de los herbicidas va en función de los cultivos. No estoy 100% seguro del uso de herbicidas sobre lo que son invernaderos. Uf, pensaría que sí, pero debe ser distinta la forma de aplicación. En esta parte sí me cogiste un poco entramos en el mundo que no conozco mucho. Capaz que sí hay aplicación de herbicidas en los invernaderos, depende del cultivo para el tipo de herbicida, ¿no? Porque eso, y eso es lo que te podría decir, ¿no? Pero no te puedo asegurar al 100% que sí se use. Capaz que alguien aquí está en el curso conoce o ha visto cultivos en invernaderos. Yo les he visto los invernaderos desde fuera, soy sincero. Soy sincero, yo he visto invernaderos, digo, oh, mira qué bonito, ya está. Creo que he entrado 2 veces en mi vida a un invernadero. Y no, no sabría decirte más, Luis Claudio. Lili Marlene, dígame. Profe, sí, yo sí he entrado a los invernaderos, pero, o sea, es que mi tía tiene un ¿cómo se llama? O sea, tiene su tierrita y tiene ahí plantas y todo eso, y tiene invernaderos. Y entré una vez, y creo que era para el tomate cherry, pero ella decía que únicamente era como, o sea, sí, sí aplicaba obviamente como químicos, pero no tan fuerte, porque la plantita decía que si no, no rompía como que una capita que tenía la semilla para que se pueda dar. Ya. Entonces lo que habitualmente hacía era como con como ese cerrado y eso es muy muy caliente, o sea, tiene que estar caliente. Entonces era como que recogía de ahí todos los nutrientes que querían a la plantita misma. Correcto. O sea, si hay aplicación de químicos de los dedos, claro, sí debe haber seguro. En otras concentraciones y en otras dosis de otros químicos, debe cambiar que lo que es a cielo abierto. No estoy seguro de eso, pero claro. Sí, gracias, Lili Marlene. Ya, a ver, entonces.
tres químicos que les van acompañando a los herbicidas, lo hemos hablado, ¿de acuerdo? Ahora, hablemos de la formulación. Si tienes una formulación adecuada de tu herbicida, o sea, formulas bien tu herbicida, éxito. Lo formulas mal, chao, ¿de acuerdo? ¿Qué es formular bien? ¿Qué es formular bien, no es cierto? ¿Qué es una formulación adecuada? Es prepararla para un buen uso. Es que prepares tu producto, tu herbicida, tu insecticida, tu fungicida, tu plaguicida, es decir, ese químico que le vas a meter al cultivo para su buen uso. Entonces, cantidades exactas, en esto el tema de medidas es muy interesante. Las recomendadas por el fabricante, ¿no? O sea, las recomendadas por quien hizo el producto químico, ¿de acuerdo? Y en esto sí, mi sugerencia es que pidas las hojas del fabricante, ¿no? No las hojas que hacen los distribuidores, ¿sí? Pide las hojas del fabricante y si te dicen, no, lo que pasa es que está en inglés y nosotros decimos la traducción, vos dices, no, déjeme nomás en inglés porque yo aprobé el B2 en la B1, creo que te exigen en la U. Y dices, bueno, prefiero leer en inglés, siempre prefiere leer en inglés que leer en castellano, porque lastimosamente las traducciones, puta, son pésimas. Malas, malas, malas. Pues siempre prefiere la de inglés y ándate preparando para eso, sí, es mejor, ¿no? Entonces, si se formula bien, vas a tener efectividad en controlar las weeds y vas a saber seleccionar bien tu herbicida en función de las malezas que le vayan saliendo, ¿de acuerdo? Si formulas bien, va a ser de más fácil aplicación y esto piensa en ti o en el operador que va a meter ese químico en el cultivo, ¿de acuerdo? Y si es que formulas bien, pues vas a poder manejar de distinta manera el coste este asociado al tratamiento, ¿de acuerdo? Ya van a tomar ustedes otra asignatura en su malla académica en donde les ayudan a diferenciar entre lo que es un costo y un gasto, ¿de acuerdo? Costo, gasto e inversión, que son las tres cosas, ¿de acuerdo? Y pues eso, básicamente, ¿no? Perfecto. Eso es una formulación adecuada, ¿sí? Entonces, son tres maneras, tres caminos en los cuales tú puedes aplicar un herbicida o un insecticida o un fungicida, ¿de acuerdo? Acuérdate que esto es plaguicidas en término general, ¿de acuerdo? Pero le estamos dando mucho caña a los temas de los herbicidas que nos va a simplificar bastante nuestra posterior asignatura, ¿de acuerdo? Entonces, vamos en spray. Entonces, ¿has visto tú? Seguro que le viste la diapositiva y dijiste, guay, qué linda diapositiva, profe. Que a cada lado de una de estas te he puesto dos letritas. ¿De acuerdo? Dos letritas. Ponle ojo a esta nomenclatura. ¿De acuerdo? Porque esto se va a ver después en los productos químicos que veamos. ¿De acuerdo? Entonces, spray, por ejemplo, o sea, un herbicida que va en spray, puede ser una solución acuosa, y vamos a simbolizar esto con una S, ¿no es cierto? O puede ser líquidos con aceite soluble, es decir, que están formando ahí, ¿verdad? O polvos que son solubles, o sea, coges del polvo y le metes en agua y eso le metes en el spray de la máquina. O concentrados emulsificados, EC, formulaciones fluidas F, ¿de acuerdo? Todo viene del inglés. ¿De acuerdo? Todo viene del inglés, ¿de acuerdo? O polvos humectables, Wainting Pounders, por ejemplo, gránulos dispersables o fluidos secos, esto es Dust Fluid, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto tú puedes ponerle en spray, ¿de acuerdo? También se pueden dosificar los herbicidas como gránulos, como grajeas, ¿verdad? Como polvos, la D de Dust, o como peles hidrosolubles, que es WSP, ¿de acuerdo? Y algunos herbicidas van como gases, pero no son tan frecuentes. Este es del bromometano, ¿de acuerdo? No es tan frecuente, pero más que nada por quien lo aplica, ¿no? Entonces, estas son las tres vías con las cuales tú vas a poder dosificar un herbicida, ¿de acuerdo? Como spray o material sólido. O como gas, pero tú quédate con los dos primeros, ¿no? Como sprays o como materiales sólidos en polvo que van como peles, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué debes tener en cuenta para formular y después aplicar tu herbicida? Vale.
Primero las propiedades físicas y químicas del principio activo y de los coadyuvantes que están ahí al lado, ¿no es cierto? Sea el tensor activo, sea el aceite, sea el retardador, sea el vehículo que generalmente puede ser el agua, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que te va a interesar? Solubilidad y volatilidad de esos componentes, ¿no? Por eso es súper importante que cuando compres estos productos, ¿verdad?, pidas la hoja técnica del producto, pero la que manda el fabricante, de preferencia en inglés. Las traducciones, yo he visto traducciones que son pésimas, créeme, ¿sí? Y a ti, como químico, te debe interesar las moléculas, porque con esa ya le encuentras la solubilidad y la volatilidad, ¿no es cierto? Eso es muy, muy importante. Para que no te formen precipitados, para que no excedas del límite máximo de solubilidad. Y la volatilidad, pues, es la presión de vapor, ¿no?, que va teniendo esto. Bien. ¿Qué más debes tener presente cuando vayas a formular y después aplicar tu herbicida? ¿Sí? Es qué uso le vas a dar. ¿De acuerdo? ¿Qué uso le vas a dar? O sea, ¿qué es lo que quieres matar? Y es aquí donde pues ya empiezas a trabajar o te empiezas a enterar de que hay algo llamado ingeniería agronómica y que los agrónomos, pues, entienden más de esto. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Una acción foliar o sobre corteza de tu maleza? Pues se recomienda una fórmula que esté negracito, o sea, ¿de acuerdo? Si quieres un tratamiento selectivo, ¿verdad? O sea, de que no le vaya a afectar mucho a tu cultivo, pero si a las malas hierbas, pues se sugiere algo que tiene menos aceite o pues que está en la parte de humectantes, ¿vale? Y también si es que vas a matar hierbitas pequeñas, ¿de acuerdo? Y te interesa que pues la acción de tu herbicida sea a nivel del suelo, pues vas a preferir gránulos, ¿de acuerdo? Más o menos esta orientación es qué es lo que va a matar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a controlar? ¿Sí? No es lógico que tú te vayas, que si yo quieres ayudarle a tu familia en el tema de la agricultura, dices, oye, chuta, he tenido una clase de química orgánica que está buenaza, ¿verdad? Y te vas a la tienda de químicos y mándame un herbicida, y dice, pero a ver, ¿cuál quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que usted va a matar? Entonces, pues, claro, primero mejor entérate cuáles son las hierbas que atacan ese cultivo, qué experiencia ha tenido la persona que antes ha manejado el cultivo, ¿sí? Mira qué ha puesto antes, empieza a leer cuál es la hoja técnica, qué moléculas son, ya, etcétera, ¿no? Y así vas determinando si es que es del uso previsto o no. ¿De acuerdo? Depende mucho del área geográfica. Hay, por ejemplo, lugares en los cuales les encanta echar herbicidas solo en polvo. De acuerdo, que les va súper bien echando herbicidas en polvo, mientras que hay otras zonas geográficas que no pueden ver a los polvos, sino que prefieren siempre echar con la máquina, ¿de acuerdo? Creo que en el Ecuador estamos como miti-miti, más va a depender del cultivo que vas a colocar, ¿no es cierto? Depende mucho también de los materiales que puedas disponer tú en la hacienda o en el cultivo para formular bien tu herbicida, ¿de acuerdo? Para tener un buen vehículo, etcétera. Y también análisis económico. ¿A qué me refiero con análisis económico? Y esto sí es una jugada, yo sí digo, bien perra de las industrias químicas. No, pero bueno, está bien. Si yo fuera productor de productos químicos y vendería esto, pues hiciera lo mismo. ¿A qué me refiero? Que mientras más bajo sea el principio activo en cantidad, ese cuesta más. Eso es una locura. ¿De acuerdo? Mientras más bajito sea la concentración del producto activo, significa que es más, digámosle, más fuerte, ¿no? Más efectivo, más fitotóxico, ¿sí? Eso te cuesta más. Chuta, y es un lío. Bueno, en fin. Ya. Y pues la conveniencia del agricultor. Aquí ya tienes que ver, vienen ya muchos criterios de ancestralidad, digo yo. Él siempre se ha hecho así, estamos acostumbrados, esto funciona así, esto funciona asado, ¿de acuerdo? Esto es lo que se conoce como la conveniencia del agricultor,
¿De acuerdo? Pero bueno, ya estamos. Hasta aquí yo creo que estamos. Sí, hasta aquí es la clase preparada para el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, frustración, cuestionamiento que me quieran compartir. Y que yo quiero preguntarle algo. Dígame, Lili Merlin. Yo. Ah, bueno, sí, Lili, pero. Scarlett, Scarlett, es que, pues... no, es que vi levantada la mano de tu compañera y no me fijé que estabas tú con el. Ay, perdón, Scarlett, Donaí, dígame, le escucho. Ya, por ejemplo, cuando bombean con eso, con ese herbicida, poco a poco en el terreno se va erosionando o se va evaporando, como dijo que tienen agua, adyuvantes, algo así, se van, eso que ayuda a que no se evaporice, entonces la tierra, ¿qué es lo que sucede esto en la tierra? Puede haber acumulación del herbicida en la tierra y después con el pasar de los ciclos y las lluvias, o sea, los ciclos de cultivo, me refiero, eso puede lixiviarse, ¿no? Hay una imagen que me gusta mucho que, déjenme ver si, sí, se las presento ahora, porque esto quería ponerles en las presentaciones siguientes, pero mira, ¿dónde estamos aquí? Sí, porque estoy sacando las imágenes de estos documentos que les compartí y aquí te explica esto, qué es lo que pasa. Mira, se puede ver la imagen, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí. Eso y mira, le voy a hacer un poquito más grande. Esto es lo que va pasando, ¿no? Esto es lo que va pasando cuando tienes aquí la aplicación. Tienes fotodescomposición por el sol como tal, fotodescomposición del producto. Aquí se da la absorción, fíjate, o si lo tienes a nivel de hojas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero básicamente lo que es la absorción para que vaya a nivel de raíz, pues está en esta parte, digamos, por debajo, unos 20, 10, 20 centímetros por debajo, ¿no es cierto?, de la corteza donde tienes, ¿no? Luego, si es que esto sigue cayendo por abajo, ¿y por qué bajan estas moléculas en la tierra? Es porque llueve, ¿no es cierto? Va lloviendo y van cayendo, van bajando, o sea, se van lavando, ¿no? Es lo que se conoce como leaching, es decir, formar los lixiviados, ¿no? Flujo capilar, fíjate, aquí tienes incluso ruptura de estas moléculas por algunos microbios, bueno, puedes tener ruptura química de ellas, pero las que siguen pasando o sobreviven a esto, pueden llegar tranquilamente a estos factores del suelo, ¿no? Entonces, fíjate, esto es más o menos lo que sucede, ¿sí? Con la aplicación de estos químicos, ¿no? Entonces, pueden haber muchos que sean residuales en el terreno, ¿no? Si es que es demasiado, ya te cambia el pH del terreno y ya vienen los problemas que más o menos vamos comentando y que les comentaré después, ¿sí? Pero me gusta mucho, mucho, mucho esta imagen. Ya se las pensaba poner, como les dije, es una materia que estoy preparando clase a clase, y pues ahí van apareciendo las cosas. Ya. Lili Marlene, ahora sí le doy la palabra a usted. Profe, sí. ¿Qué cantidad, qué tan responsables son las herbicidas del calentamiento global? Porque, obviamente es conocido, ¿no? Del calentamiento global, pero, o sea, esto también entra al agua y todo eso, y es como, no sé si me entienden. O sea, es tan responsable. Repíteme, que justo entró la llamada de mi madre. Que le estaba preguntando que qué tan responsables son estos tipos de herbicidas en el calentamiento global o cuánto influyen, con qué cantidad influyen. A ver, aquí hay un detalle súper importante que preguntaste. Responsables del calentamiento global son gases que tienen efecto invernadero, ¿sí? Y el efecto invernadero es la absorción y la emisión de la radiación solar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿estos productos de herbicidas causan gases de efecto invernadero? Pues sí, directamente yo te diría que no, pero sí pueden causar disminución de la población bacteriana que cierra en el ciclo del nitrógeno, por ejemplo, en el suelo. Y si se reduce esa población es un problema. ¿Por qué?
porque no se cierra el ciclo del nitrógeno y tienes emisiones de gases nitrogenados como es NO y N2O desde los cultivos. Y es un problema porque esos son hasta 300 veces más de efecto invernadero que los mismos CO2. ¿De acuerdo? Entonces, como decir, es que le pongo el herbicida y eso suma gases de efecto invernadero, ya te digo, directamente me da la idea que no por el tipo de moléculas, ya les vas a ver. ¿De acuerdo? Y porque tienes estos de fotodescomposición y el chemical breakdown que se puede dar aquí, más la parte microbiológica, si es que se da, ¿de acuerdo? Pero hay producción de gases de efecto invernadero para producir los herbicidas, ¿de acuerdo? Si es que estos herbicidas o fungicidas o insecticidas nos alteran demasiado la microbiota de los cultivos, es ahí que los cultivos empiezan a generar mucho nitrógeno, gases nitrogenados, ya te digo, NO y N2O, y es un lío. Y es ahí donde tienes más gases de efecto invernadero por el efecto agrícola. Esto es súper interesante, digo, pero así como tal, así viéndoles así, no, pues estas moléculas son bastante poco efecto invernadero. Como tal, solo la molécula de herbicida, pero producirlas y aplicarlas puedes causar gases de este estilo. Muy buena pregunta, gracias. Y ahora sí, creo que debo despedirme porque ya mi madre me va avisando de que está muy cerca de la casa. Dígame, Carol, Lisbeth. Inge, era una pregunta en cuanto a la revisión que tenemos del deber de nylon, porque aún no se nos habilita para revisar. A ver qué pasó. Gracias. Esa es una excelente pregunta. Déjame ver, por favor, qué pasó aquí. Creo que yo mismo debía cambiar de fase. En esto estaba pendiente yo desde el otro día mismo. A ver, un segundito. Vamos a ver qué pasó con esto del nylon. Abierto para evaluación, dice, fíjate. Permíteme un segundito, yo te reviso esto. Mamita, dígame, buenas tardes. Sí, mamita. Ya, ahorita bajo, mamacita. Te mando un besito. Chao, chao. Chicos, les dejo un segundito. Sí, yo creo que mejor me despido. Ya voy a ver esto, ¿de acuerdo? Para ver qué pasa, porque ya mi madre está abajo con el aguado de pollo y está en taxi. Así que les agradezco mucho por la paciencia que me han tenido. Y nos vemos mañana. Un buen día, chicos. Gracias, Inge. Hasta mañana. Gracias, Inge. Ya les reviso esto del taller. Hasta luego.